Buenos días, lo primero. Sí, es cierto. Ayer pues salió, no, salió Pedro a dar también su, bueno, pues su parecer y su visión de la situación. Yo, como entrenador y máximo responsable técnico, corroboro 100% todo lo que dijo, absolutamente. Creo que además dio en las teclas que hay que dar, y lógicamente él es alguien que tiene ya una experiencia y un criterio como para poder definir lo que ayer definió. Y ya te digo, corroboro, vamos, palabra por palabra todo lo que dijo ayer. Demasiado educado estuvo, demasiado correcto. Yo creo que Pedro es así tiene esa personalidad y es de esa forma de ser. Ayer también estaba, pues lógicamente, porque es algo que no es agradable, pero ya te digo, demasiado educado para las situaciones que, por ejemplo, se pueden estar viviendo. Preguntarte también uno de los temas que salió ayer en esa rueda de prensa fue, bueno, una supuesta bronca que ha salido sobre el descanso de Melilla. No sé, también un poco, él fue bastante tajante sobre que esa información no era cierta, pero me gustaría también saber tu opinión sobre ese tema. Bueno, pues mira, te la digo. Volver a confirmar lo que confirmó y lo que dijo ayer Pedro, ¿no? El episodio que parece ser que ha salido en algún medio de comunicación de lo que sucedió en el vestuario de Melilla es rotundamente falso. Yo os lo dije el primer día que estuve aquí con vosotros. Yo no he venido a Murcia a mentirle a nadie y no es mi intención. No, no, nunca he sido mentiroso, nunca he sido. Y entonces, alguna vez es verdad que puede que no pueda contar toda la verdad. Pero en Melilla, que además es un vestuario muy concreto, si eso hubiese pasado, a lo mejor, si hubiese pasado en el vestuario de nuestro estadio, en el cual hay muchos despachos, hay situaciones en las que tú puedes estar fuera y dentro puede pasar algo, pues me tendría que callar. Como el vestuario de Melilla es muy amplio, es muy grande y de allí no se puede salir una vez que estás dentro, pues lógicamente convivimos y vivimos todo lo que sucedió. Lo que sucedió fue lo siguiente, digo para que todo el mundo se aclare, ¿vale? Sucede que nosotros, como bien sabéis, tenemos la desgracia de que en el minuto 22-23 de partido hay una lesión de un compañero, de Imanol, que al final se rompe peroné y tenemos que hacer un cambio. Nos vamos al descanso y en el descanso a Manu, a nuestro portero, bueno, pues tiene un proceso vagal, en el cual que está el médico y el doctor que más sabe de eso y el propio Manu que lo puede confirmar. Y es más, el chico dice, Mister, yo aguanto 5 minutos, 10 minutos, y le digo, Manu, no, no podemos aguantar porque hemos hecho ya un cambio, como a los 5 minutos gaste otra ventana, lógicamente nos quedamos en una situación mucho más comprometida. El cambio de Manu es por razón médica, el cambio de Rodri es por razón táctica, porque en ese momento yo pensaba que no nos estaba dando lo que nos tenía que dar, o que no, lo que nos iba a proponer la segunda parte con el cambio que habíamos hecho, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sucedió, nada más ni nada menos. Y ya os digo, y Pedro ayer fue muy claro y yo os cuento la verdad. Digo, porque si no fuese verdad, no tendría las agallas de deciros no os estaría mintiendo y no estoy mintiendo. Por lo tanto, que quede muy claro, los intereses o las situaciones por las que sale no las desconozco, pero lógicamente es algo que lógicamente tenemos que aclarar, ¿no? Por el bien del grupo y por el bien del equipo, que bastante hay como para que tengamos que estar con estas cosas. Bueno, a ver, pues mira, creo que, y por ser conciso y sobre todo sincero y explicativo, ¿no? Yo en este caso ahora mismo tengo dos objetivos, uno a corto plazo y otro a medio plazo, ¿vale? A corto plazo, lógicamente, trabajar mucho, que hemos trabajado durante la semana y lo mejor que podamos, que quedan todavía los dos últimos entrenamientos, para enfrentarnos a nuestro rival del domingo y que los puntos se queden en Murcia. Creo que de todos sabemos la vital importancia que van teniendo ya los puntos, ¿no? Para todos los equipos y para nosotros. Eso a corto plazo, que es lo que más importante en estos momentos, lo que me ocupa. Y también otra cosa que me ocupa y me preocupa, y es más a medio plazo, es sanear el vestuario. Extirpar el cáncer y las metástasis, hablando en términos médicos, que a lo mejor ahí puedo expresarme también un poquito mejor, ¿no? Ahí, como máximo responsable, no voy a permitir, no voy a consentir el que nadie enmierde el trabajo, el que nadie falte el respeto a los compañeros, falte el respeto a los técnicos, falte el respeto al trabajo que se hace, falte el respeto al proyecto, al escudo, a todo. Y digo, y entiendo muchas situaciones en el fútbol porque llevo veintitantos años de futbolista y 13, 14 de entrenador. Y he visto muchísimas cosas y Dios quiera que me quedan muchas por ver todavía.
pero hay situaciones por las que no paso, por las que no paso. Y os comento, y no estoy desviando la atención por desviarla, porque yo sé cuál es mi responsabilidad, yo soy el máximo responsable técnico del Real Murcia en estos momentos, y sería una cobardía por mi parte. Y yo nunca he sido cobarde, nunca he sido cobarde. Puedo tener otros defectos, pero eso no. Ni cobarde, ni falso, ni traidor, ¿vale? Entonces hay cosas que no las voy a consentir. Por lo tanto, eso que quede muy claro, eso es a medio plazo, eso hay que solucionarlo, ¿vale? Porque lógicamente es algo que lo va debilitando todo. Mi obligación es salvaguardar y proteger el número de futbolistas que están comprometidos con el equipo, que están comprometidos con el club y que quieren entrenar y trabajar para que el Murcia vaya hacia adelante, y dejar de lado los que no lo quieren hacer, por intereses personales, porque les va bien que esto no vaya bien y demás. Eso lo tengo meridianamente claro desde hace ya, y poco a poco yo creo que me vais conociendo y nos vamos conociendo. Yo soy una persona dialogante, soy una persona que llego aquí, lo que hago primero es escuchar, preguntar, observar, ser capaz de imbuirme de todo lo que debe de ser un equipo profesional como es el Real Murcia, ¿no? Y todo lo que se pueda solucionar con el diálogo y el talante, soy el primero que lo hace, los jugadores lo saben. Cuando ya se han puesto la medicación y cuando ya se han puesto soluciones y cuando hay personas que no les interesa esto, pues lógicamente hay que sacar el bisturí y hay que hacer cirugía. Entonces, esas son, ya digo, eso es lo que a medio plazo, y como es mi responsabilidad, en el club lo saben, los responsables lo saben, el vestuario lo sabe. O sea, que yo lo que os estoy contando ahora, mis jugadores ya lo han escuchado. Entonces, creo que es de responsables coger el toro por los cuernos y saber que lógicamente hay situaciones que son intolerables y que no las voy a pasar. ¿Y cómo se afronta el partido Baleares también un poquito a nivel de plantilla, con las bajas, con todas las situaciones que te comentas? Bueno, pues mira, se afronta con la máxima ilusión, ya te digo, llevamos la semana trabajando, nos quedan todavía los dos últimos entrenamientos para ir perfilando aspectos tácticos y para el domingo a las 12 dar la mejor versión que podamos dar. Sé que empieza la segunda vuelta, sé que queda la mitad. Hay tiempo, si ponemos soluciones, hay tiempo para muchas cosas, ¿eh? Hay otro tiempo que ya lógicamente no va a volver, pero yo lo afronto desde ese optimismo y desde esa ilusión y desde esa responsabilidad, ¿vale? Y sobre todo el mensaje que le quiero lanzar a los socios del Real Murcia, al murcianismo y a la gente que nos sigue y que nos quiere y que sufre, porque están sufriendo también, que tengan muy claro que el domingo todos los convocados que vayan al césped o al banquillo del Real Murcia, todos van a ser jugadores que quieran estar comprometidos con este escudo y con este proyecto. El que esté negociando, el que esté dudoso, el que tenga otros intereses, el que no va a venir, no va a venir. Probablemente tendré que tirar de algún chico más del filial, no me importa en absoluto. Solo quiero jugadores responsables y que tengan la mente clara con que quieran los tres puntos contra el Real Murcia. Eso sí que me gustaría sobre todo recalcarlo y decirlo para que todo el mundo sea consciente de esta situación y que necesitamos el compromiso máximo de todos los que estamos aquí dentro. Y lo que dependa de mí, lógicamente, lo voy a exigir. ¿Y qué rival se va a encontrar el Real Murcia el domingo? Bueno, pues nos vamos a encontrar un rival con sus urgencias, con sus problemas, con su situación, un equipo que poco a poco intenta salir de la zona baja de la tabla. Un equipo que es cierto que su último resultado no fue bueno, pero que los anteriores por lo menos iban arañando puntos y lógicamente nos van a plantear muchísimas dificultades. Ya os he comentado, empieza la segunda vuelta, queda la mitad de la competición. Los reajustes, las plantillas se reajustarán y quedarán pues como tengan que quedar, ¿no? Pero ya todo el mundo va sabiendo claro, casi todos, por lo que tienen que pelear. Y eso hace, bueno, pues que los partidos pues empiecen a tener ya el cariz competitivo que tienen que tener, como se tiene siempre, ¿no? Pero eso no nos tiene que asustar. Eso creo que es una situación que el Murcia tiene que manejar también bien, con responsabilidad y con la ambición y las ganas de sumar tres puntos que nos vendrían estupendamente bien. ¿A nivel de bajas? No sé cómo está Carrillo, si hay alguna más. Bajas médicas, está Carrillo y está Gianni, el portero. Y bajas de otro tipo ya consideraré oportuno yo mañana cuando tenga que hacer la lista de convocados.